Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos inmediatamente con lo que califica el presidente como una nueva provocación. Se trata de la incursión de agentes policiales haitianos a territorio dominicano en la zona de La Vigía, en Dajabón, y la agresión a comerciantes de República Dominicana. En su rueda de prensa, la semanal realizada en San Pedro de Macorís, el gobernante esta tarde dijo que enviará una nota diplomática de condena contra esta nueva incursión. La tensión bilateral ha ido en aumento en los últimos meses, desde septiembre, cuando Haití pues reinició la construcción del canal sobre el río Masacre. El 15 de septiembre, en protesta, República Dominicana cerró de manera total la frontera, la migración, el comercio y el transporte bilateral. Ya para el 11 de octubre, nuestro gobierno flexibilizaba el cierre fronterizo, abriendo el comercio e instalando el registro biométrico para los haitianos que visitan los mercados fronterizos. Ese mismo día, el 11 de octubre, el gobierno haitiano pues bloqueó el comercio cerrando la frontera. Y el 7 de noviembre, manifestantes haitianos incursionan en la zona de amortiguamiento al oeste del muro fronterizo. Tenemos cobertura de equipo esta noche. Iniciamos con Wilkin de la Cruz. ¡Vaya para su país, coño! La incursión de agentes de la policía fronteriza de Haití en territorio nacional por la comunidad de La Vigía de Dajabón fue controlada al poco tiempo de producirse, explicó el presidente de la República, Luis Abinader, este lunes en la semanal. Acto seguido, el gobernante dio garantías de que la zona limítrofe con Haití está bajo control. Es una provocación, no fue en un mercado formal, porque se han puesto, no fue en un mercado formal, es un mercado informal a aproximadamente un kilómetro de, uno o dos kilómetros de Dajabón. El jefe de Estado aclaró que tan pronto se produjo el incidente, se adoptaron los protocolos del lugar para contrarrestar la provocación de los agentes haitianos en el territorio dominicano. Nosotros vamos a ser bien duros, como lo hemos sido, con cualquier situación como esa. Y el protocolo de una vez fue el ejército y de una vez se replegaron y estamos haciendo también ya la nota diplomática. Durante la semanal con la prensa, el jefe de Estado también abordó el tema de la transformación aeroportuaria que lleva a cabo desde el gobierno. El presidente habló de los puertos que ha construido o inaugurado durante la habilitación de la ruta del ferry desde San Pedro de Macorís hasta Mayagüez, Puerto Rico. Que estamos hablando de unos 80 millones de dólares. Y crearía unos 1,000 empleos directos e indirectos. De acuerdo al presidente Luis Abinader, desde su llegada al gobierno, la autoridad portuaria ha inaugurado varios puertos que contribuyen a dinamizar la economía y al crecimiento de la llegada de cruceristas. La proyección a cierre de año del año 2023 es de 2 millones de cruceristas. Es decir, 2 millones de cruceristas. En el año 2022 fueron 1.325. Según datos del mandatario, a agosto del año 2020, la autoridad portuaria no tenía recursos suficientes ni siquiera para pagar la nómina, mientras que en la actualidad tiene ingresos sobre gastos superiores a los 253 millones de pesos. Wilkin de la Cruz, Noticias SIN. Entre Haití y República Dominicana ante estos hechos que han ocurrido. En Dajabón, César Montesinos, Noticias SIN.